Presidente de la República, acaban de asaltar las instalaciones del canal, hay heridos, sacaron armas de fuego, nos dicen que la señora Lina Ron estaba al frente, hay una de las muchachas que estaba en estado, que sufrió un desmayo, empujaron a los vigilantes, los amenazaron con armas de fuego. Señor Presidente, si usted lo que quiere es asesinarnos, si usted lo que quiere es acabar con nosotros, hágalo de una vez, pero no mande a su gente a un canal de televisión que prácticamente no tiene guardias armados y que la por instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que uno de los miembros, uno de los efectivos de la policía resultó herido. Esto, señor presidente, ya está pasando de la raya. No es justo que cierren 34 emisoras, que traten de poner una nueva ley que nos llevaría a la cárcel a todos los periodistas y que ahora, a plena luz del día, un grupo de sus partidarios se acerque al canal y nos asalte con armas. Ahí están las tomas, ahí están las fotos. Yo quisiera saber qué va a responder el gobierno nacional a este nuevo atropello, a este nuevo asalto, que ya no es en contra de la libertad de expresión, es en contra de la vida, es en contra de las personas que se encontraban allí trabajando. ¿Lograron identificar a las personas? ¿Las lograron tomar fotos, cámaras? Están plenamente identificados con las cámaras de seguridad, están plenamente identificados con los videos que tomamos. Yo quisiera saber ahora, ¿qué va a decir el ministro de Interior y Justicia? ¿Qué va a decir el ministro Diosdado Cabello? ¿Qué va a decir el presidente de la República cuando a plena luz del día asaltan un canal de televisión? Uno de los argumentos que siempre esgrimen es que este tipo de acciones son legítimas, son espontáneas y que responden justamente a la reacción que tiene la gente frente a los desmanes supuestos, como los ven ellos, de los medios de comunicación. Entonces estaríamos nosotros con libertad de ir a hacer lo mismo en venezolana de televisión. Eso no es así. Aquí todavía pensamos que existen leyes, que existen tribunales. Yo quisiera apelar a algún juez, a algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que todavía se recuerde cuando presentó el juramento como abogado, a los fiscales del Ministerio Público, a las personas conscientes, a los jueces honestos que quedan en este país. Esto que pasó hoy es un atropello y esto es un atropello que tiene que ser repudiado por la comunidad entera. Nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y responsabilizamos al presidente de la República por lo que pasó hoy. Bien, eran palabras de Alberto Federico Ravel. Él es, como saben, director de nuestro canal de Globovisión. Desafortunadamente tenemos nosotros que dar cobertura en este evento que nada tenía que ver con hechos violentos a la reacción de algunos representantes de medios de comunicación y políticos frente a esto que ha ocurrido en el canal. El único canal que hasta ahora tiene 24 horas de información, el único canal que ha sido atacado de forma continua en el transcurso de todos estos 10 años por parte del máximo representante del gobierno nacional, como lo es el presidente de la República. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar acá pulsando la opinión de dirigentes políticos y demás asistentes, no solamente frente a lo que ha ocurrido Juan Eleazar y amigos televidentes con el Circuito Nacional Belfort, no solamente con respecto al destino que van a enfrentar en las próximas semanas o meses otros circuitos radiales de cobertura nacional que ustedes, amigos, escuchan todo el tiempo en sus radios, en las casas, en los carros, cuando están agobiados por las colas, cuando quieren mayor información, cuando necesitan tomar alguna decisión para emprender futuro, sacar adelante a su familia, sacar adelante a su empresa. Sin información no hay posibilidad de decidir oportunamente. Nosotros vamos a continuar aquí dándole cobertura a eso, a la reacción frente a ese hecho y también frente a lo que acaba de ocurrir con Globovisión y cómo se ha visto afectado el personal que allí trabaja. Regresamos contigo, Juan Eleazar. Bien, era Diana Carolina Ruiz. Vamos a reiterar entonces la información que se produce a esta hora del mediodía, cuando a eso de la una de la tarde un grupo liderizado por Lina Ron irrumpió a la fuerza en la sede de Globovisión en la Alta Florida, en Caracas. Violentaron las puertas, amenazaron a nuestro personal de seguridad con armas de fuego, lograron ingresar a la fuerza y lanzaron estas bombas con gases lacrimógenos tóxicos a las instalaciones de Globovisión, a los accesos a los estudios de este canal donde nos encontramos laborando.